el caso de corrupción de Vizcarra es de los más sólidos que tiene la Fiscalía, y lo tiene la Fiscalía más seria del país. Vizcarra robó de manera grosera. Se le va a probar más rápido a él que a Keiko, incluso, lo que ha pasado. PPK renunció por motivos mucho menos complicados que los que hoy aquejan a Vizcarra. Y nadie dijo golpe, ni siquiera Vizcarra dijo golpe, ni siquiera se atrevieron a presentar ante el Tribunal Constitucional una queja por lo que había hecho el Congreso. Esto no es un golpe de Estado, es el resultado de haber soportado durante 5 años, no solo que a cualquiera le aplicaran la vacancia, sino que Vizcarra también usara las cuestiones de confianza como le daban la gana. Él cambió el Congreso, esto fue lo que le tocó, ahora lo vacaron y los que nos jodimos fuimos todos nosotros. Vizcarra ha robado y pregúntenle a Gonzalo cómo le ha dado la gana. Y pruebas hay, mucho más pruebas que para cualquier otra persona que haya robado. Y acuérdense de mí, va a acabar en la cárcel mucho antes que los demás. Me apena, sí, y yo lo quería mucho y he sido incluso cercana a él, pero así no. Me apena, yo lo he querido mucho, he sido muy cercana a él. Me encantaría que nos explicara eso y me encantaría también que Radioprogramas del Perú juzgara con la misma vara a todos sus periodistas, porque hace un par de semanas suspendieron del trabajo a otro colega por haber dictado una charla a Fuerza Popular, pero que una periodista principal, importante, de su staff, diga que es muy cercana al presidente, que lo quiere mucho, que conversa con el fiscal Vela sobre la manera como se deben tratar los temas relativos a las fiscalías anticorrupción, no pasa nada, está todo bien. Y luego, Patricia, puede o tiene la capacidad, el talento del que yo carezco, de opinar A, ante los micrófonos, y B, fuera de ellos. Eso es raro.